Mire fijamente hacia la cámara y muéstreme su sonrisa. Eso es, niña. Ahora póngase un poco más lateral hacia la cámara. Perfecto. Arréglese el cabello hacia adelante y siéntese un poco más recta. Eso es. Perfecto. Sí. Eso es, niña. Sostén aquí. Sí, señor. Que no se te caiga. Rosario, ¿y tú viste la cámara? Sí, señorita. Es muy bonita. Rosario, vinches. No te creo. La verdad es que son muy feas. Parecen viejas cafeteras. Pues yo creo... Otra vincha. Rosario, el vestido. Preciosa. Sabe que esta no es la primera vez que le voy a tomar una foto a su familia. En una ocasión pasada tuve la oportunidad de tomarle una foto a la mujer de su cuñado. A él le encanta aparentar que vive de lujos cuando no es así. ¡Rosario! ¿Por qué dañaste el vestido? No sé, mamá. Me puse el vestido y estaba manchado. ¡Pasa! Dame. ¿Qué es esto? El vestido, señora. ¿El vestido? ¡Este es un trapo mojado! ¡Rosario, por Dios! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú crees que Luz María se va a poner eso? ¿Ah? ¿Tú te vas a poner eso? No. ¡Claro que no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tráeme lo saco! ¡Ay, por Dios, niña! Nunca más. ¿Estamos de acuerdo? Termina de arreglarte.
tú qué piensas, Rosario? Pues sí, señorita. Su madre tiene razón. Usted debe deslumbrar el día de hoy. Gracias, Rosario. Tú, como siempre, tan servicial. Perdón, tan amable. De nada, señorita. Vamos a tomar la foto. Y a la cuenta de 5, 4, 3, 2. ¡Rosario! Y 1. Muy bien, felicitaciones. La foto salió bellísima. Oh, muchas gracias. Una familia muy bonita. Muchas gracias. Hermosa mía.